at tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this space because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from tintaleo.com. ¿Cómo hacer una entrevista de calidad? ¿Cómo responderla con asertividad? ¿Qué hacer para mejorar su visibilidad, tener mayor influencia, ganar respeto y autoridad? De eso se trata el toma y dame de una entrevista y de eso se trata este curso. Soy Nitu Pérez Osuna, periodista con 30 años de experiencia en medios internacionales y nacionales, en prensa escrita y medios audiovisuales. Los espero. Más información en universidadposible.com. Y tú tampoco lo hagas. Corrupción o justicia fue la expresión que utilizó el fiscal Diego Luciani al dar sus alegatos finales contra Cristina Kirchner, afirmando el funcionario que llegaba la hora de decidir entre ambas. La expresidenta y actual vicepresidente es acusada de administración fraudulenta y de haber encabezado una asociación ilícita junto con su difunto marido, el expresidente Néstor Kirchner, durante los gobiernos de ambos, que duraron desde el 2003 hasta el 2015. Presuntamente, ella se dedicaba a direccionar la obra pública en la provincia patagónica de Santa Cruz, región en la que su marido Néstor gobernó durante más de una década antes de llegar a la presidencia y donde aún la vice mantiene su residencia. En su alegato final, el fiscal Diego Luciani aseguró que se trató de la mayor maniobra de corrupción del país y dijo que perjudicó al Estado por más de $1,000 millones. Encauzamos institucionalmente un reclamo de la ciudadanía que busca justicia y estamos convencidos de haber alcanzado la verdad. Ahora le toca a cada uno de los jueces a quienes la sociedad está mirando ejercer su relevante misión con objetividad, templanza, valentía, sabiduría y firmeza. Señores jueces, este es el momento. ¿Es corrupción o justicia? Insisto, ¿es corrupción o justicia? Y ustedes tienen la decisión. La acusación asegura que días antes de asumir la presidencia, los Kirchner crearon una empresa constructora llamada Austral Construcciones, a la que luego le fueron adjudicadas la mayoría de las obras viales que se realizaron en Santa Cruz. Al frente de la constructora colocaron a un socio que actuó como testaferro de nombre Lázaro Báez, un exgerente de banco, que según el Ministerio Público no tenía experiencia en el rubro. Báez también está acusado en este juicio junto con otros 11 exfuncionarios kirchneristas, incluyendo al exministro de Planificación Federal y mano derecha de los Kirchner, Julio Devido, quien cumple arresto domiciliario por otras causas de corrupción. Otro acusado que está detenido es José López, exsecretario de Obras Públicas, quien fue arrestado luego que se le descubriera arrojando bolsos llenos de dólares, dicen que 8 o 9 millones de dólares, en un convento. Según los fiscales, Austral Construcciones recibió licitaciones para construir 51 obras, es decir, más o menos el 80% de la totalidad en el país, pero solo 3 fueron finalizadas a tiempo y la mitad nunca se terminaron. Todas las licitaciones fueron una farsa. Hubo una cartelización organizada por el Estado Nacional, afirmaron los fiscales. Diego Luciani pidió 12 años de prisión para Cristina e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Para hablar de este tema, No Callaré se conecta de inmediato vía Zoom con la productora, periodista y analista política argentina, Karina Mariani. Bienvenida, Karina, qué placer verte, por lo menos aunque sea de esta manera, y poder conversar contigo sobre este tema que tiene de verdad América Latina impresionada. Y la tiene impresionada porque nunca pensamos que de verdad íbamos a ver esto. O sea, ver a Cristina Kirchner
Bueno, yo te diría que hasta quebrada en algunas entrevistas que le he visto. Es realmente insólito. Pero yo quiero que tú nos cuentes todo lo que has visto, cómo lo analizas y sobre todo esa parte final, hacia dónde vamos. A ver, Ritu, gracias, che. Gracias por invitarme. Hace un montón que no te veo, así que es un gustazo verte, aunque sea por acá. Mirá, Cristina tiene muchas causas. Tiene causas que tienen que ver, vos recordarás, la que tiene que ver con el memorándum con Irán, la que tiene que ver con el dólar futuro, bueno. Y tiene unas causas icónicas, la de los famosos cuadernos, no sé si recordás. Claro que lo recuerdo. Creo que tiene algo así como 15 causas. Tiene 6 que llegaron a juicio oral. Yo sé que unas ya sobreseyeron. Sí, esas, digamos, algunas de esas están en una instancia de revisión todavía. Ok. Pero para que te des una idea, para que una causa llegue al juicio oral, significa que hubo una instrucción, que hubo una investigación y que hubo un juez que le pareció que esa investigación era válida y que las pruebas que estaban ahí ameritaban elevarse a un juicio oral. Esta del escándalo de estos días, es la famosa causa de vialidad. Exacto. ¿Qué es la causa de vialidad? Bueno, según los dos fiscales que estuvieron durante 9 jornadas largas, ¿eh? Sí. 9 días de hablar y hablar y hablar y mostrar pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. Lo que dicen tanto el fiscal Luciani como el fiscal Mola es que cuando asume Néstor Kirchner la presidencia, crean una empresa a la que ponen a la cabeza a Lázaro Báez. ¿Quién era Lázaro Báez? Un amigo de ellos, un empleado de banco sin ninguna experiencia, sin ningún dinero, sin ninguna empresa, sin nada de nada. Ni en el ámbito, digamos, del conocimiento, ni en el ámbito de los recursos económicos como para montar esta empresa que se transforma en la mayor receptora de las licitaciones para hacer obra vial, obra pública vial en Santa Cruz. Sí, dicen que le adjudicaron el 73% del 78. Total de la adjudicada. ¿78? Sí. O sea, imagínate. Aparte competía con él mismo. No, las licitaciones son para hacerte un festival. De las obras que le adjudican, Terminadas, creo que las contamos con los dedos de una mano. Dicen que o sea 30. Que son 50 y pico, pero además les daban prórrogas para que se mantuvieran, ese mecanismo se mantuviera funcionando. Le dieron prórrogas como para, no sé qué decirte, para un montón de tiempo más allá de su vida. Y se le pagaron obras que no se hicieron o que no se terminaron, ¿se entiende? Es que dicen ahora, que hay de las dos, que no se terminaron y que no se hicieron. Exactamente. Que no se comenzaron. Ahora, pensá que además, mientras Lázaro, digamos, mientras eran ellos mismos, su gobierno, que inventó esta empresa, la empresa se creó cuando Néstor asume la presidencia, o sea, de nada. Y ahí empezó a ganar todo. Mientras ellos hacían eso, además, Lázaro les arrendaba sus hoteles que ellos habían hecho a ellos para sostener para distintas cuestiones de relacionadas con la obra que los Kirchner le habían dado. Imagínate tú. Y así tenés, pero barbaridades, ni tú, como que, no sé, que le alquilaban para una obra un hotel que estaba a más de 500 kilómetros para los empleados que estaban trabajando en la obra. Una cosa de loco, no tiene sentido. Hay millones de detalles que se vienen denunciando hace mucho tiempo, porque estas denuncias comenzaron en 2006, 2008. Sí, tiene años, por eso. Pero ella sorteaba todo, ella y sus abogados. Sí, sí. O sea, una señora que luego de tanta denuncia, entonces es senadora, después llega a ser otra vez vicepresidenta, entonces era como un manto de impunidad siempre sobre Cristina. Y bueno, y yo te pregunto, ¿de verdad la van a encarcelar? Porque a mí me parece, me parecería una cosa insólita. Ya venís a Buenos Aires y festejamos. Pero
Pero es que no lo creo hasta que no, no lo vea. No, a ver, esta causa terminaron, digamos, con las declaraciones de Luciani, terminaron el alegato, digamos, de los fiscales, las acusaciones. A ella y a Lázaro y a López y a Fatala y a todos los que están implicados. Después de eso, ahora te voy a contar una perlita, pero bueno. No, pero ella, entonces ella pide ahora que su, extender sus alegatos, los de ella. Y le dijeron que no, algo así. Esto es así, espera, te cuento la anécdota, voy un toquecito para atrás. Okay. Apenas ella gana en el 2019, que pone a Alberto ahí de fronting, de exacto, títeres. De fronting. Apenas ella gana, se hacen las primeras audiencias en las cuales se le hacen preguntas y se permite hablar a los acusados. El día que a ella le tocaba, es un día, el que quiera puede buscarlo, porque por ahí en internet andan los videos, ella no habla de la causa, no se defiende de las acusaciones, sino que hace un discurso de tres horas, no es que te estoy exagerando. No. Hace un discurso de 3 horas en el cual los acusa, viene con el tema del lofer. Vos sabés que el tema, digamos, la muletilla del lofer es una muletilla del Foro de San Pablo, de acá a la China, lo usan todos cada vez que los agarran, el lofer, bueno, o lofer, como le dice ella. Sí, lofer le dice. Bueno, entonces, ella hace toda la cantinela del lofer, dice que la persiguen, qué sé yo, pero ella ya había ganado. Todavía no había asumido, fue en el momento en el medio, pero había ganado. Y cuando hace todo este discurso y cuando le preguntan los magistrados si va a contestar finalmente preguntas, porque claro, para eso estaba, ella les dice, pero aparte en un arranque se para, le saca el micrófono y les dice que ella no les va a contestar ninguna pregunta, que los que tienen que contestar preguntas son ellos, que a ella eligió. Que ella absolvió la historia. El famoso. Que bueno, absolvió la historia, pero que no sabe si la historia los absolverá a ellos. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Ese era el momento de Cristina para hablar como acusada, cuando dijo que no. Cuando termina Luciani de hacer todos sus alegatos, ahí ella pide hablar. Pero había pasado, eso había pasado en el 2019. Entonces, obviamente, no la dejan en el marco procesal, ni tú no la dejan. Hoy se mandó un discurso de horas, que ahora te lo voy a contar. Ajá. Pero no es que no la dejan hablar, no la dejan hablar en el marco procesal. Ahora lo que viene, terminó Luciani, ahora vienen 30 jornadas en las cuales cada uno de los abogados de los acusados va a hacer su defensa. Luego de eso se van a pronunciar los jueces. Daría que pensar, y ahora sí te lo digo todo en qué sé yo, en una especie de potencial, daría que pensar que finalmente la van a condenar por esto. Las pruebas son terribles, Nitu, es escandaloso, pero es escandaloso. No, yo he visto, es que yo estoy impactada, pero es que yo, no es que robaron. No. Es que es una cosa... Ni ellos saben lo que hicieron, lo que sí tienen. Para que te des una idea, para que tu público se dé una idea... Lázaro Báez, un señor de la nada, se compró la cantidad, como si hubiera comprado 20 ciudades de Buenos Aires en la Patagonia. 20, o sea, agarrás la ciudad de Buenos Aires, pones 20 veces, todo eso se compró Lázaro Báez. Sí, de la nada. De la nada. A ver, Nitu. O sea, no es robar, es... No tiene nombre. Es que no tiene calificativo. Tal cual. Buah. Te decía, entonces, si la condenan... Vos vas a tener las apelaciones. Ponele la condena a fin de año, con toda la furia, digamos, metiéndole pata a fin de año. Bueno, ella va a tener que ir a una instancia y luego de esa instancia a otra instancia, que es la Corte Suprema. O sea, en Argentina vamos a estar muertas vos, yo y... Es decir, no hay justicia para los poderosos. No. A ver, ¿qué pasa? De todas maneras, el próximo febrero ella cumple 70. O sea que, digamos, si la condena quedara en firme, le correspondería prisión domiciliaria. O sea, tras las rejas ella no va a estar. Olvídate, no va a estar. Sí es importante algunas cosas que pidieron los fiscales, por ejemplo, que se decomisen
todas las propiedades, las pertenencias de Lázaro, de las empresas de Lázaro, de la familia de Lázaro, de todos los demás. Bueno, nada, digamos, se pidieron una cantidad de cosas. Eso sería maravilloso, maravilloso. Y por otra parte, esto que te digo, de que, a ver, a ella puede llegarle una condena, eso no va a meterla en la cárcel tras las rejas, pero simbólicamente, Nitu, es algo que, así como les impactó esta acusación, en el marco de lo que representan los Kirchner en América Latina, sería, y la verdad pues a que mí, sería un logro, a mí me encantaría, a mí me encantaría que no pudiera salir de su casa, porque Fidel Castro se murió chévere, viviendo la vida chévere y amargándole la existencia a todos los cubanos. Y Chávez también. Raúl va por lo mismo. Chávez también, pero por lo menos sufrió un poco. Es decir, según cuentan, tuvo una muerte muy dolorosa. Maduro, por el camino que va, bueno, ahí como no, que se va a quedar. Claro. Daniel Ortega, bueno, imagínate. ¿Qué te parece? O sea, la bruja de la esposa. Y la bruja. Que pase a esto. Ojalá, de verdad. Porque yo sí creo que podría ser el principio de muchas cosas. Bueno, hoy Cristina, luego, digamos, de esto que ustedes se enteraron ayer, de lo de Luciani. Ella iba a hablar, pero ¿qué dijo? O sea, dime, dijo lo mismo, que era un juicio mediático. Sí, eso siempre, mediático. Que la persiguen por buena, porque le dio al pueblo, eso que no te lo tengo que contar, porque ya sabes. Pero estuvo muy interesante lo que dijo. ¿Qué pasa? Luciani la acusó. ¿En qué sentido fue interesante? No, estuvo bárbaro, te digo por qué. Ajá. Luciani la acusó de un montón de cosas. Ella no se defendió de lo que Luciani la acusó. O sea, ella no es que dijo que no pasó. Que ella yo soy inocente. Ella no dice, no, yo soy inocente. No, señora. Lo que dijo es que todos los demás también hacían lo mismo. Y se dedicó durante un montón de tiempo a explicar de qué manera López, que era su secretario de Obra Pública, su funcionario, tenía acuerdos, conversaciones y negocios con funcionarios o amigos de Mauricio Macri. O sea, es como, seño, los demás también se copian. Exacto. ¡Qué horror! Pero mirá, Nitu, mirá a lo que llega. Bueno, obviamente ella hizo toda la cuestión de que como le dio al pueblo, entonces la condena, los medios hegemónicos, los grandes empresarios, la cosa de siempre. Pero llegó a decir que los acuerdos con un empresario odiado por el kirchnerismo, pero odiado, casi icónico, odiado por el kirchnerismo, que es digamos, uno de los dueños del grupo Clarín, tenía acuerdos con Néstor Kirchner. O sea, tiró abajo el tren a su difunto esposo. Bueno, pero es que ella nunca, yo creo que ella lo dio. Bueno, siempre se dijo que hasta lo había asesinado. Pero tú estás hablando del gobierno que formaste parte. Está bien, pero porque tú sabes, se creen tan poderosos. Y que además se creen que lo hicieron bien realmente, que se creen esa mentira y se les va la lengua. Pero alucinante. Después, estaba nombrando las conversaciones de, obviamente a José López, que es el famoso que casi todo el mundo vio que revoleaba los 9 millones de dólares en el convento, otro que lo tiró abajo del tren, pero era su funcionario. Cuando mostraba los chats con tratando de acusar a amigos o a funcionarios de Macri, era su gobierno. ¿Entendés? O sea, López no estuvo en otro gobierno que no fuera el de ella. Claro. Una de las cosas que también son interesantes es que ella hablaba de sus, digamos, de los 12 años de los tres gobiernos, el de Néstor y los de ella, como que si no fuera de ella, como si ella no hubiera puesto a Alberto, como si no fuera vicepresidente, como si ella no fuera la que dicta, pone y saca funcionarios y medidas, como si no se hubiera hecho todo alrededor de su deseo. Pero como que este gobierno no pasa, ¿no? ¿Viste? Son todos los anteriores. Ella dice que las condenas, que fue lo que dijo, que las condenas ya están firmadas, que no le importa, porque se trata de una persecución y demás. Y después salió al balcón. Hay algo muy interesante de la psiquis de ella. Si vos la ves desde que asumió Alberto, o sea, desde este cuarto gobierno kirchnerista, los argentinos no escarmentamos y vamos por el cuarto elegido,
elegido sin fraude, o sea, elegido, decía, en este gobierno ella como que nunca terminó de ubicarse. ¿Y por qué? ¿Porque salió al balcón quería... para qué? ¿Para qué salió al balcón? Porque le encantó, porque había un grupete, te digo, media cuadra de gente, están las fotos por ahí, y los arengaba exultante, pero exultante, saltando, y les gritaba, y cantó canciones, como cantó Evita. La marcha peronista, ella odia no la como, marcha peronista. Como Evita. Bueno, el balcón este no era muy como Evita, como el de la Rosada, este era el del Senado, y entonces... quedaba como medio torcidita porque había una moldura ahí. Pero ella siempre le huyó a toda esa iconografía peronista, sobre todo al principio. Después, obviamente, cuando la necesitó, la usó. Claro. Pero ahora cantó el himno, la marcha. La marcha peronista, ella no cantaba la marcha. Y bueno, nada. También tenés otra cosa interesante. Tanto Alberto Fernández como Sergio Massa es nuestro nuevo superministro y nuestro nuevo hombre fuerte. Fue puesto por ella. Todo puesto por ella. No hay nada. Acá no se mueve una mosca en el gobierno sin que ella lo determine. Lo que pasa es que le sirvió esto de tener personaje fronting para ahora van a hacer un ajuste muy fuerte sobre el cuadro tarifario, sobre la energía. Y no queda ella como que hace el ajuste, sino que lo hace o Alberto o Massa. El mismo caso del acuerdo con el FMI. Ella nunca es. Como si, exacto, no, es si no fuera su gobierno. Es ella, no. pero no es ella. No, acá no se mueve un pelo. Este gobierno es de ella. Lo armó ella, lo pensó ella, lo conduce ella. Las cajas más importantes las tiene la Cámpora, que es la agrupación que la sostiene a ella. El PAMI, ANSES, o sea... es de ella. Ahora, no hay nada. Te quiero preguntar algo, voy a volver para atrás un minutico, pero nada más para oír tu opinión. Los fiscales han dicho mucho que Lázaro Báez es Cristina y es Néstor. Y lo han dicho y lo han repetido. A tu juicio, ¿qué sientes tú? ¿Qué crees tú realmente qué es lo que se quiere decir? Y si el pueblo lo ha entendido, que Lázaro Báez y Cristina Kirchner y Néstor Kirchner son lo mismo. Es la misma gente, es igualito. A ver si te sirve este ejemplo. En el cementerio en donde está Néstor, si vos ves una foto, son todas tumbas llanitas, un cementerio humilde en el sur. Se hizo un mausoleo para Néstor, que creo que, no sé, opaca a algún par de príncipes y faraones. Un mausoleo gigante. En ese mausoleo, primero, ¿quién hizo ese mausoleo? ¿Quién pagó ese mausoleo? Lázaro Báez. Al que ella no conoce. No conoce, no es amiga. Sí. ¿Cuándo se produce el velorio, qué sé yo, para poner a Néstor y demás, y las veces que han entrado y salido, no entra cualquiera al mausoleo de Néstor. ¿Quién entra y a quién se lo ve salir? ¿Con Cristina y con Máximo Kirchner? Lázaro Báez. Exclusivamente. Y invita a tus seguidores a que vean cómo salen con las camperas armaditas con cosas. Sí, ¿será que hay algo ahí adentro? Hay mucho mito ahí, mucho mito urbano. Da que pensar. No obstante lo cual, te insisto, a ver, Lázaro, y es una de las cosas que demostraron con los chats y con las pericias que se hicieron a los teléfonos, lo demostraron los fiscales. Pero no necesitamos que demuestren los fiscales. Lázaro es Néstor y es Cristina. Lázaro no existía, lo inventaron... Y lo pusieron a manejar sus empresas hoteleras y lo pusieron a contratarlos y lo pusieron, por favor, Nitu, es insultar la inteligencia de la gente decir que Lázaro existe por fuera del matrimonio Kirchner. Ahora, dime una cosa, ¿qué dice la gente en la calle? Porque vemos
que hay muchos que, bueno, que no la pueden meter presa. Esta señora, ¿cómo que se llama ella? ¿Qué? Bonafini, que me cae de un mal, siempre me ha caído muy mal. A ver, Eva es una provocadora sin ningún poder, pero más que están psicólogo. Llamando a una poblada, ella sí. No dice poblada, lo dice mal, pueblada. Ajá, pero yo te pregunto, ¿tienen días llamando a una pueblada? No, y no hay pueblada. Ayer hubo una escaramuza en el frente de su casa, en la puerta de su casa, en la esquina de su casa. El edificio de ella está en una esquina y ahí fue gente que caceroleaba, digamos, y que festejaba el fin de los alegatos y el pedido de condena, y alguna gente que fue a defenderla. Y en el medio estuvo la policía, ¿no? La verdad es que trataron de venderlo como un gran... No pasó nada. Y no había nada. Pero no, lo que te quiero decir... Y fueron los que vendían choripán, se hicieron su negocio. Que yo lo que siento es que no hay la fuerza del pueblo como la tuvo antes, en otras ocasiones. Que también la... A ver, el kirchnerismo maneja algunas cosas... que de no estar el kirchnerismo se ponen en riesgo. Sistemas de vida completos alrededor de los planes sociales, alrededor del empleo público en las intendencias de la provincia de Buenos Aires, en algunos organismos nacionales, en algunas empresas estatales. Entonces, lo que me quieres decir tú, que hay familias completas que dependen del Estado porque son kirchneristas. Millones. O sea, no sé cuánto de eso sienten su y esos corazón. Millones todos están absolutamente claros y dispuestos a soportar las vagabunderías de Cristina, su familia, el hijo, la hija, todo el mundo, porque ahí todo el mundo es bandido. O sea, no les importa. No, esto es así. Hay movimientos sociales que gerencian planes sociales. Los planes sociales es gente a la que se le da dinero, no trabajan, tenemos generaciones y generaciones así. Y esa gente, su única función es que los llevan como ganado y los hacen estar en manifestaciones. Es igualito que en Venezuela. Bueno, nosotros tenemos en la ciudad de Buenos Aires, estamos alrededor de 2 piquetes por día o más. Para que te des una idea, nosotros hemos todo el tiempo cortado la calle. Todo el tiempo. Y a esa gente la ponen, la sacan, la llevan, la traen y están para eso, y si no le sacan el plan. Está bien, pero hay que arrastrar con eso el resto de la vida. ¿Cuánta gente está dispuesta a seguir así? Y eso no significa que esa gente adore a Cristina. Esa gente hace lo que le mandan a hacer para cobrar el plan y vive de eso. ¿Cuánta gente de esa adora a Cristina? Yo no lo sé. Después tenés el marco de todos los sindicatos alrededor del empleo estatal. Y los sindicatos que están muy alineados con ella, camioneros, o sea. Hay un grupo, hay distintas corporaciones cuya subsistencia depende de que el kirchnerismo se sostenga. ¿Se entiende? O sea que, pero eso no es que salen a la calle espontáneamente ni nada de eso. Van a hacer las manifestaciones, pues van. Votos de Cristina, se estima que hay entre un 20 y un 25% de piso de ella, no del peronismo, de ella. Es bastante. Sí, después de todo lo que hizo, y después de 4 años, y después de la... O sea, hay un 25% de personas inmoralmente débil, o débiles moralmente, vamos a decirlo sí, así. Sí. Porque si es que estamos... Ese es el problema de nuestros pueblos, Karina, que nosotros... bueno, es el drama de los enchufados en Venezuela. En Venezuela hay muchos enchufados, porque dependen siempre del Estado. Claro, es que el mecanismo siempre es el mismo, Anitu. Claro. Crece el Estado, genera dependencia, genera paternalismo y genera esta relación en la cual la gente no quiere perder lo poco que tiene. Cada vez va teniendo menos, pero siempre está esto que vos llamás enchufado. Y bueno, nada, viven de eso. Por eso es que yo creo que la democracia, tal cual como la concebieron nuestros antepasados, y que fue para mí un sistema muy bueno, hoy en día es obsoleto y periclitado. La democracia no puede ser que un grupo llegue y se eternice por los votos de los que piensan y de los que no piensan, de los que trabajan y de los que no trabajan,
y se eternice allí porque bueno, yo le voy a dar dádivas, tú lo llamas seguridad social, en mi país se llama misiones, ¿entiendes? Que no es sino una limosna. No, y aparte es una limosna que conforme se corrompe el sistema y va quebrando. Eso, lo que te quiero decir, no funciona, la democracia no nos está funcionando. La democracia tiene que repensarse y rehacerse, pero rehacerse. Es que no nos está funcionando ni siquiera los sistemas de justicia, porque es que la justicia ahora también parece que depende. Acuérdate que la democracia es tres poderes. Sí. Pero resulta que esos tres poderes ya son uno. Lo es en Argentina, lo es, bueno, estamos viendo excepciones. En Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, bueno, en El Salvador, en tanto en Nicaragua. O sea, a ver, estamos, es cierto que estamos ante una crisis de representación y una crisis de un modelo que, merced a esta, a la implementación de todas de estas dádivas, de este sistema de asistencia social, genera un clientelismo que hace que la votación los tenga esclavizados, los tenga cautivos. Es real. Te decía, el caso nuestro, Cristina lleva muchos años con una forma de ser muy, muy tosca, muy, muy brutal, muy confrontativa. Entonces, no es el nivel de simpatizantes que tenía cuando ganó con el 54% de los votos. Ese es el si querés, el vaso medio lleno. Ahora, el vaso medio vacío es que tiene una base que haga lo que haga, la siguen bancando. Por odio, por resentimiento, por sesgo, por yo qué sé. La verdad es muy difícil de entender. Por esta dependencia de la que hablas. O sea, es grave. Por eso te digo que yo no tengo la impresión de que si no hay una movilización desde arriba para abajo vayas a traer las calles de gente como loca pidiendo la libertad de Cristina. Ni Cristina va a ir presa tras las rejas. O sea que esto no va a pasar. ¿Y los hijos no van a ir presos? No, por lo menos no en esta causa. No en esta causa. Ojalá. Igual, ojo, pensemos qué tipo de madre mete a los propios hijos en este sistema. Bueno, porque vos podés ser todo lo corrupta que quieras, pero no metas 6 millones de dólares en una caja de seguridad a nombre de tu hija, que después la dejas pegada. O sea, es una locura. De tal palo está la astilla, yo no sé. No, pero, ¿entendés que es el tipo de cosas que ni siquiera el instinto de proteger a la cría? Otra cosa más pero te quería. Que la está protegiendo, pero tú tienes que meterte en su psiqui. En su psiqui. Ya la está protegiendo, ya le está dando 6 millones de dólares. Un regalito para que se compre una ropita, se vaya de viaje. O sea, claro que la estaba protegiendo. Son unos bandidos, Karina. Mira. Te cuento una cosita más. Una de las cosas que vamos a empezar a ver y que ya salió Dilma, Pablo Iglesias, bueno, el concierto de los de siempre, es que esto es para proscribirle para que ella no se pueda presentar y para impedir. Pero que se va a volver a presentar a los 75 años. Bueno, a eso está iba. No, que no, ya está suficiente. Es que ellos quieren quedarse todo el tiempo en el poder. Bueno, pero por eso te digo, esto es absolutamente mentira. Como yo te dije, los tiempos procesales, y nosotros tenemos elecciones el año que viene, ella se puede presentar a lo que se le cante. Porque claro, no va a estar con condena firme. Entonces, ella se puede presentar. Se puede presentar candidata a presidente. El problema es presidente o vicepresidente. El problema ahí es que si pierde, se queda sin fueros. Ahora, si se presenta candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, entra seguro, con lo cual mantiene los fueros. 6 años más, tranquila, ningún problema. Y aunque la condenen ahí teniendo los fueros, no la van a tocar. Ay, qué tristeza. Entonces eso no es justicia. Por eso te digo que eso es una caricatura lo que hay en Argentina. Por eso te digo que no es, o sea, si ella se presenta candidata a senadora para la provincia de Buenos Aires, va a entrar. Y en ese momento todavía va a poder presentarse porque la condena no va a estar en firme. Es más lo simbólico, el mensaje, el abrir los ojos, el abrir los ojos para el resto de los latinoamericanos de ver quiénes se solidarizaron con ella,
¿Quiénes salieron a repetir el discurso de Lofer y todas las pavadas? ¿Quiénes no se preguntan cómo un tipo se compró 20 ciudades de Buenos Aires de la nada? Es más, para nosotros, ver el espectáculo de estos personajes expuestos, es más para nosotros decir que el rey está desnudo que lo que realmente puede llegarle a pasar a Cristina ella misma, que es una mujer que va a cumplir 70 años y que no va a quedar tras las rejas. Karina, me encantó conversar contigo porque tú a uno no le dices mentira, ¿entiendes? Tú no estás ilusionándolo, no, sí, va presa, no. Tú dices la verdad, la señora no va presa, ¿entiendes? Esto, ¿cómo no? Será un toque de campana, la gente dirá que es una corrupta, alguna gente, pero sigue teniendo el 25% de débiles morales que están con ella. Que les parece muy bien que ella robe a manos llenas para ella, sus amigos, sus hijos y su familia. Así que te agradezco enormemente. De todas maneras, vamos a seguir pendiente. No la he visto a ella hoy, pero voy a hacer el enorme sacrificio de hacerlo. Tómate algo, servite una copa, algo. Sí, no, me voy a servir una copa para oírla, sencillamente. Ahora, de que la democracia hay que repensarla, hay que repensarla. Es un tema para charlar aparte, es un tema para, digamos, fuera de la pasión que nos representan todos estos personajes, es un tema para repensar en tanto tengamos un grupo de, no sé si decirles políticos, podríamos decirles delincuentes o lo que fuera, que coimean, que sobornan al elector con dádivas y ahí es muy difícil volver, es cierto. Y eso, pero eso ya no, yo creo, eso es que el voto no nos está sirviendo. Eso que llaman el voto popular, que yo entiendo que es muy democrático, primero no nos está sirviendo, bueno, en muchos países por el fraude enorme. Y segundo, por eso, porque lo sobornas. Te doy una caja clap, te doy tal cosa y votas por mí. Y eso no puede ser así. Te quiero un montón, Karina, qué bueno verte. De verdad, vamos a ver si nos vemos más frecuente porque me encanta siempre conversar contigo y a ver en qué parte del mundo nos vemos. Dale, dale. Yo también seguro. Te quiero mucho y te extraño un montón. Oh, yo también. Un abrazo. Con ustedes, amigos, hasta un próximo. No callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.